Los estudiantes del Colegio Manuel Germán Cuello de Valledupar dieron este lunes el mejor ejemplo de solidaridad al despojarse de lo poco que tienen y recolectar dinero y ayudas humanitarias para Yarima López Serpa, la niña que sufre graves problemas en su salud. Estamos en el Colegio Manuel Germán Cuello aquí. Estos estudiantes maravillosos han abierto sus corazones solidarios para entregar estas ayudas. Ayudas para esta mujer que está necesitando. Bueno, ¿por qué deciden ustedes apoyar a esta campaña? Bueno, porque realmente vimos la información sobre el noticiero RPT y pues nos conmovió el corazón. Los estudiantes recolectaron 333 mil pesos de sus meriendas, mientras que la sección deportiva recaudó 117 mil pesos en efectivo. Y hay que agradecerle a Dios por todo lo que nos da y compartir de eso. Y pues me siento muy contenta por haber ayudado a esa. Debemos hacer esto más seguido por las personas que necesitan nuestra ayuda, claramente. Yo sé la situación por la que pasa, señor, y por eso yo decidí colaborar. En la mañana de este lunes, en el Colegio Manuel Germán Cuello, los estudiantes, los docentes y la rectora de la institución educativa hicieron la entrega de las ayudas a Julia Sofía Serpa, la madre de la menor en condición de discapacidad. Es una campaña de beneficio social y de apoyo a nuestro entorno, a nuestras comunidades. Y se le está enseñando a ellos el corazón abierto, que no todo es la plata, a veces los sentimientos valen más que el mismo dinero. El profesor Uber, quien lideró la organización de la recolecta, se mostró agradecido con los estudiantes por su gran acto de solidaridad y generosidad. Y hoy día lo hacemos porque es que eso conmueve a cualquiera, hermano. Cualquiera que tenga sentimiento y tenga un corazoncito, eso lo conmueve. Yarima López Serpa es una niña en condición de discapacidad que requiere medicamentos, silla de ruedas acorde a su condición y ayuda para que su madre pueda seguir atendiéndola. Muy bien, muy agradecida con todos estos niños que me han colaborado, con usted también, con todas las personas que me están portando, que yo necesito porque mi situación económica es muy crítica. RPT Noticias invita a todas las personas que deseen apoyar a esta mujer, contactarla a través de la línea celular 301-246-9252 o llamar a los estudios de RPT Noticias. Yo sé la situación por la que pasa, señora, y por eso yo decidí colaborar. Yo también sé lo duro que es una situación de esa. Que Dios te bendiga. Ellos son los estudiantes del Colegio Manuel Germán Cuello, los niños que decidieron tomar la iniciativa, abrir sus corazones solidarios y apoyar a esta mujer. Yo soy Waldo Nadia Flores para RPT Noticias con la cámara de Luis Gutiérrez.